Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Okay. Hello again. Hola de nuevo. Welcome back. Bienvenidos. Estamos ya casi finalizando la tercera semana. Ya para la última, casi. Ok. Vamos a ver. Ya casi un minuto más. Ok, guys. Welcome back. Bienvenidos de nuevo. Ahora sí. Yesterday, we were discussing about the regular verbs. Ayer estuvimos hablando sobre los verbos irregulares en distintos past. Estuvimos viendo cómo se forma el simple past, las reglas sobre los verbos regulares, cómo se forman y su pronunciación. También les dije que íbamos con el siguiente tema, que era los irregular verbs, que son los otros que les dije, les mencioné, que no siguen una regla específica, así como los verbos regulares. Entonces vamos a ver acá, vamos a empezar leyendo una pequeña definición. Vamos con los simple past, ya sabemos irregular verbs. Estos dicen, unlike with regular verbs, we do not add ed to conjugate irregular verbs in simple past tense. Esto dice que no es necesario agregar la ed para conjugar los verbos al pasado. No dice. Dice que estos irregular verbs have a specific form. Tienen su forma, una forma específica y se la voy a mostrar más adelante. De estas formas hay tres de las que pueden ustedes recordarse. Se las voy a mostrar más adelante. Dice acá, for example, eat es ate. Y en este caso ya no vamos a hacer lo que hicimos con los regular verbs, que era que le agregamos ed, la d. En este caso no tendría que ser eated. Y me dirán ustedes, ¿cómo voy a saber yo cuáles son los irregulares y saber diferenciarlos de los regulares? Simple y sencillamente hay que memorizárselos. Hay que sabérselos, así aprendérselos de memoria. Acá más adelante les doy unos tips para que no se... Para que se les sea más fácil a ustedes para poder identificar los verbos irregulares de los regulares. En las negative sentences and questions usamos el auxiliar did, que este es el que les digo yo que ya indica el pasado. Cuando ya está en la oración did, ya el verbo no sufre el cambio. El verbo se queda en presente, es decir, en su base normal. And the main verb in its base form. For example, tenemos aquí la primera que es en negative. I did not go. Entonces, cuando yo digo did, ya estoy indicando que está en pasado, está conjugado en pasado. Y como está en negativo, después del auxiliar did, tiene que ir la partícula not. Para hacer la negativa es obligatorio que vaya ese not. I did not. Y luego va a ir el verbo en su base, yes, in the present, in its base form, go to the cinema last month. Esta es una negative sentence. We add not after did, eso es lo que les estaba diciendo. Y para formarlo en interrogativo, se hace lo mismo que les había enseñado previamente, que primero el auxiliar pasa al inicio de la oración, intercambia lugar con el subject. En este caso sería did, iría al inicio. Para todos los subjects se tiene que utilizar did. Y puedo usar you, he, she, it, I. Y luego el verbo. Did you go to the cinema last month? Y obviamente al final se cierra con el question mark. Porque sin eso entonces no es una pregunta. Se tiene que cerrar con el question mark. Y de esa forma tenemos
Esto se los enseñé ayer, cómo se forman las negative sentences, pero es igual que con los regulars y los irregulars. Vamos con el siguiente. Tenemos acá, dice, for regular verbs, you have to memorize their changes in order to learn them, así como les decía. ¿Cómo voy a saber cuáles son los verbos, diferenciar los verbos regulares de los irregulares? Acá dice que se los tienen que aprender para que ustedes puedan saber cuáles son. Tenemos un ejemplo de acá. Tenemos todos esos verbos están en present. Todos estos son verbos. Acuérdense que los verbos son palabras que indican acción, movimiento. Go es ir, o sea, caminando así. Get, tener, obtener. Say, decir. Todos estos verbos indican acción. Son palabras que indican acción. Pero en este caso, todos estos que están acá son irregulares. ¿Por qué? Estos tienen su propia forma y los vamos a ver más adelante. Tenemos say, see, think, make, take, come, and know. Todos estos son irregulares. Vamos a ver la siguiente. Estos son los tips que les recomiendo para que ustedes puedan saber cuáles son los irregulares. Dice, another tip is to learn them by heart by grouping them according to their changes. Uno de los tips sería que los agrupemos de acuerdo a los cambios que estos verbos tienen. Por ejemplo, tenemos en el grupo número uno, all three forms of the verb are the same. Tenemos que en el primer grupo existen verbos irregulares que se repiten, o sea, se repiten en el mismo. Tenemos, por ejemplo, el verbo en presente, digo bet. Para el simple past sería bet. Y para el past participle, igual bet. Y así es sucesivamente con todos. Miren, cost, cost, cost. Esa es una forma muy útil de aprendérselos. Estos irregulares, estos no cambian en las tres columnas. Miren, bet, 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 hit, hit, hit. Simple y sencillo. Entonces cuando digo, ah, ¿cómo voy a conjugar este verbo hit en pasado? Hit es irregular, entonces por lo tanto no cambia. Podemos observar acá, ¿verdad? Todos estos son, hay una infinidad de verbos. Aquí yo les puse estos pocos, pero hay muchos más. Tenemos la siguiente que dice en el group number two, the second and the third form of the verb are the same. La segunda y la tercera forma del verbo son la misma, pero en el presente, in the present, es diferente. Vemos acá, lose. Y en el simple past ya cambia y sería last. Ya con el simple past y el past participle, ambas se mantienen de la misma forma, pero en la base form es diferente. Ese es el grupo número 2. Should. Should. Tenemos en el simple past, para conjugarlo al pasado, diría shot. Y en el past participle también es shot. Se mantiene lo mismo. Tenemos get. Y para el simple past usamos got. And got. Por ejemplo, este de keep se usa bastante. Keep se dice kept. Se escribe kept in English. Luego, igual también en la segunda se mantiene kept. Tenemos sleep. Sleep es irregular. Remember that. Recuerden eso. Sleep es irregular. Por lo tanto, no tengo que agregarle una ed porque he visto muchos casos que sí le ponen la ed. Y tenemos aquí sleep. Se dice en pasado, para conjugarlo al pasado, diría slept. Y feel también. Feel es irregular y se dice felt. Al igual que en el past participle es felt. Y la última forma, que es que todas, all three forms of the verb are different. O sea, las tres formas son diferentes, se escriben diferentes. Ahí todo cambia. Por ejemplo, el verbo en presente sería drive, en el simple past sería drove
Y en el past participle sería driven. ¿Tenemos cuál otro? Este de write. Write, de escribir. Write en presente, escribir. Para conjugarlo al pasado sería wrote. Y para el past participle, written. ¿Tenemos cuál otro? El break. Está en presente. Ya para conjugarlo al pasado sería broke. And broken. Y de esa forma ustedes, aquí solo les muestro, como les decía, unos pocos. No unos pocos, pero hay una infinidad. Esto requiere paciencia, ¿verdad? Que se los vayan aprendiendo así, por poco. Los tres grupos son diferentes. El primero les dije, ¿cómo era el primer grupo? A ver si se recuerdan. En el primero no cambian. Yes. La base from es simple, simple Simple past. past y past participle, no cambian. Yes. Excellent. Thank you, Ingrid. Así es. En el primero les dije yo, primer grupo, ninguno de los verbos cambia. Todos se mantienen igualitos. Hit, hit, hit. En el segundo grupo, ¿cuál les dije que era? The second group. Tell me, do you remember? En the second group, ¿cuál es la diferencia ahí? Dice, do you remember? Somebody. Lo acabo de pasar. Come on, guys. ¿Quién me dice en el segundo grupo cuál era la diferencia de los verbos? Para que se. Ajá. You don't remember. Come on, guys. Si en la primera cambian, perdón, si en la primera no cambia ninguno, en esta cambian todos, en la tercera, en la segunda forma, solo cambian. Solo cambia o sea, el presente no cambia, el simple pasado y el pasado participle cambian, pero son iguales los dos. Yes, así es. En el segundo, acá está, miren. Dice que la segunda forma y la tercera se mantienen la misma. En cambio, en el presente es diferente. ¿Yes? En el presente, digo yo, el verbo es diferente a las otras dos columnas que son la primera y la segunda forma. Entonces, se mantienen igual. En light, es lit, en lit. Solo cambia en una. En la siguiente se mantiene lo mismo. Y la tercera, les dije que. A ver si se recuerdan la tercera. Las tres cambian. Las tres cambian. Very good. Excelente. Yes. Las tres cambian en las tres columnas. Son completamente diferentes. Por eso es que se llaman irregulares. Son irregulares. No siguen una regla específica. No tienen que estar diciendo, ay, si va esta regla, si va antes de esta letra, tengo que poner ED o D. No. Estos son los verbos rebeldes, se podría decir. Irregulares, por eso le dicen irregulares. Vamos a ver. Vamos a ver en esta parte. Classificate the verbs into regular and irregular. Aquí se me fue esta G de nuevo. Vamos a ver. De los que les puse ahí, aquí vamos a trabajar ya desde ya. Vamos a ver. Vamos a ver si hago un breakout room. Lo voy a hacer ya. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo pueden explicar para ellos. Le van a tomar una capturita a esto y ustedes me los van a clasificar. ¿Cuáles de todos estos son regulares y cuáles de todos estos son irregulares? Entonces, los van a clasificar primero. Regular verbs, por ejemplo, digo yo, think es regular. Es una suposición, no es que sea verdad. Entonces digo yo, think es regular. Y luego digo, irregular es get. Y así sucesivamente con el resto. Son 16. Entonces voy a hacer los grupitos ya para que ustedes se organicen y los puedan clasificar. Ok, vamos a ver a los breakout rooms. Puede, por favor, si puede poner lo del grupo 1, que no le tome captura. Por favor. Permítame, vamos. Aquí está.
Acuérdense que estos solo son un poquito de los que les muestro. Verbos hay una infinidad. No se los quise poner porque la lista llega hasta bien abajo. Este es el grupo primero. Gracias, Yalita. Vamos, ¿ya? ¿La siguiente? También se tienen que recordar de los regulares de ayer. Acuérdense de los regulares, los verbos regulares del día de ayer, se los enseñé. Vale, voy a pasar al siguiente. Y estos son los que cambian en sus tres formas. Pero ustedes solo lo que necesitan es el simple past, esta segunda vez. Para saber ustedes si los verbos son irregulares, acá tienen que ver, ¿verdad? En el simple past, porque estamos en el pasado simple. Yes. Vamos a ver entonces. ¿Le tomaron aquí a este? Anótenlos ahí, tienen chance ahí para que los anoten o le tomen una foto. Para hacerlos, hay 22. Miss, ¿y por qué llevan A, C, D, E? ¿Es el abecedario o me equivoco? No, no, es que ahí así los clasificó, es como que digan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Ajá, okay. sí, no tiene, ajá, Thank you. es el orden que está acá, pero ustedes lo van a ordenar de acuerdo si es regular o es irregular. No importa si ya están aquí en orden, ¿verdad? Aquí solo se los pongo así. Ok, Está vamos a bien. ver. Que se lo voy a hacer cuatro. Dos. Hola. Hola. Ajá. De los regulares, aparte de dense, ¿qué sería el otro hate? No sé. Worry. Bueno. Ask, sí, estoy segura. Ask Ask, sí, también. es irregular. No, regular. Es regular. ¿Cuál es? ¿Por qué es irregular? Creería que break. Right. No sé ni qué significa. Pero tengo duda con hate y con worry. Worry creo que sí, ¿verdad? No sé. Es irregular.
Hate. ¿Cuál? Hate. ¿Cuál es irregular? H-H-A-T-E. Hate es irregular. Sí. Ajá. Sí, hate. Ajá. Ajá. Quiero ver. Es que aquí los estoy buscando en los verbos. Quiero ver. Los escucho por aquí. Hola, hola, Miss. Es que a mí eso de los verbos del pasado y presente me cuesta un poco. Sí, yo también, ahorita ando investigando, pero todavía me Vaya, falta. vaya, vamos a ver entonces. Vamos a ver ahí, no, no, pueden utilizar ahí el internet, no hay ningún problema. Solo le ponen ahí el verbo y le ponen si es regular o irregular. Ajá. No hay problema si lo buscan ahí. Lo pueden hacer. ¿Qué pasó con los demás? También Vaya, están. mi gracia. Son unos cuatro de acá. Cinco. ¿Vamos bien entonces con los demás? Ya voy a. En un ratito regreso. Bueno, Okay, Miss. eso suena fácil. Pero digo que Dios sabe que voy a hacer el reverso. No. Ya, tienen todos la cámara apagada acá. Hello, is somebody here? Can you hear me, guys? Yes. Okay, ahí están, ya los vi. ¿Cómo vamos ahí? Si se les hace difícil, pueden usar internet, no hay ningún problema. Ahí les dice el internet. A veces lo que les recomiendo a los estudiantes es que anden cargando un diccionario en inglés. Ahí en el teléfono. Es muy útil. Vamos a ver, solo hay uno, dos, tres. Solo ustedes tres están, ¿verdad? Bueno. Ya regreso entonces. ¿No tienen ninguna pregunta? No. Ok, ya regreso entonces. ¿Cómo van aquí? Ahí vamos, profe. Más o menos. No hemos terminado todavía. Más o menos, van ahí. Y quiero ver, irregular, creo que. Bueno, Sí. hay unas que están fáciles. Tú ya lo hallas irregular del grupo 1. Irregular es equipo. Ajá. Sí, y Q, el que sigue es irregular. ¿Va? Vamos por el siguiente. Serían
¿Cuál dijo que era? El hat irregular. O sea, ¿para qué irregular va? Ah, ¿cómo estamos aquí? Hola. Solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan. ¿Necesitan ayuda? ¿Need help? Yo creo que sí. ¿En cuál? En todos mis. En irregulares, no sé si estoy bien. He okay. puesto. En irregulares he puesto Dan, Head, Hit, Face y Skype. No sé si está bien. Decime las letras. No, espérame, espérame, espérame. Permíteme un momento. La primera, ¿cuál me dijiste? Dance. Dance es regular. Dance es regular. ¿Cuál otro me dijiste? Worry es regular. Worry. Worry. Worry es regular, yes. Ask. Ask. Es regular. Regular. Ah, yeah. Regular. Ah, está bien. Yeah. Break es regular. No, y en ese caso break no. Es irregular. Break no. Es irregular, yes. Ok. Hate, sí, es regular. Hate, sí, es regular. Ah, regular, me equivoco. Hate, luego tenemos... worry, ya está, ¿verdad? Ya drive. ¿Cuál? Es regular. Ay, también es regular. Right. ¿Cómo se pronuncia F-I-L? F. I-L. Fall. F-A-L-L. L-L. No, F-A-I-L. F-A. Ah, fail. El otro, se parece. Fail. ¿Qué significa? Es fallar. O sea, dejar un examen, por ejemplo. Lo dejé. Y este fall es de caer. Fail, en este caso, sí es regular. Fall es irregular. Este es regular. El fail es regular. Y el fall es irregular. Cut es irregular también. Ay, no. Cut. Hit es irregular. Get también es irregular, se los acabo de mostrar. Yes. Yes. ¿Cuál otro? Break out. Let dijo que era irregular. Let es irregular. Sí. ¿Qué significa mop? M-O-P. Es trapear. Ah, y ese es regular. El mop es regular, yes. Ajá. Regular, yes. Ay. Tenemos también el... Cut dijo que era les dije, irregular, no, irregular. Irregular. Think también es irregular. Think, de pensar. Think. Ajá. Think, irregular. Es irregular. Tenemos Bill es irregular. Bill es regular. Bill, de construir. Sí, tenemos, get es irregular, ¿verdad? Es irregular. Tenemos 1, 2, 3. Let les dije irregular. Irregular. Dream. No sé cómo se pronuncia. Dry. 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 Dry es regular. Dry, ¿dónde está? Dry. Get. Ah, dry. Regular. Fall. Which one? Fall. Fall. Fall, creo.
F-A-L-L. Ah, fall. Fall sí es irregular. Ajá. Irregular. El otro que se parece feo, ese sí es regular. Bueno, ya regreso entonces, tengo que ir a ayudar. Gracias. Creo que una compañera le levantó la mano. ¿Quién? Olga. Olga, sí. Sí, dígame. A ver. En el chat. En el chat. No tengo nada en el chat. Ya voy a revisar. Ok. ¿Cómo estamos acá? Su. Pero. Sí, Luis Alejandro. Poner en un breakup room. ¿O no? Sí. Hola. Hola, profe. Ya se fueron las otras para la sala. Se fueron los demás, ¿verdad? Sí. Solo está solito. Te voy a mover entonces. Bueno. Ok, ya hay alguien que no estaba asignado. Vamos a ver, ¿cómo van acá? Too much, mejor. Ya, ya encontramos la mayoría de ellos, solo dos faltan. Los estamos buscando, que son think and let. Yes, let. Sí, okay. Mis, ese sí me ha costado a mí. ¿El ¿Cuál? Que lo busque de en Google. Pensar. Eso de diferenciarlo de irregular. ¿Cuál es el que tienen ahí que no lo han encontrado en internet? Think. No, el think ya lo encontré, me dice que es irregular. Sí, sí se encuentra, pero ¿cómo sé cuesta. yo así a simple vista a mí que es regular o irregular? No, así no lo vas a poder lograr. Tienes que memorizar. Para eso hay que tener paciencia. Pero yo por eso les dije, si necesitan ayuda, se pueden apoyar de internet. Yes. Porque así, de verlo así, no lo van a poder decir. Ah, es yo pensé que sí. No. Por eso les doy tiempo, para que lo hagan despacio, despacito. Entonces, si tienen dudas, aquí yo les puedo ayudar. ¿En cuáles que no has encontrado? Pues ahorita yo creo que ya las tenemos todas, porque tenemos que worry, skip, ask, file, son regular. Son regulares. Por regulares, ajá. Y el resto son irregulares. Irregular. Dance es regular. Irregular. Irregular. ¿Por qué irregular? Yo tengo regular. Sí, me parece. Ah, regular. Es regular. Se le agrega la D al final a bailar. Ah, de verdad. Yes. Ah, vaya. Mop también es regular. ¿Ah, sí? Yes. De trapear. En ese caso se duplica la P, perdón, y se pone la R. Mop. Así es cierto. Skip. Es skip es regular también. Hate es regular. Word es irregular. Dry es regular. Ask también es regular. Ahí está la hit, ya, hit ya es irregular. Y fail, F-A-I-L es regular. Cut es regular. Perdón. No, sí. Fail es regular, les dije. Sí. Es irregular. Cut. Irregular. Irregular es cut. Igual que hit. Irregular. Break también es irregular. Sí. No sigue la regla del ED. Build sí es regular porque se le pone. No, perdón, es irregular. Build. Irregular. Build el es build irregular. Es de edificio, no ¿verdad? No. Eso sí, no lleva regla. Get también no sigue ninguna regla. Call también. Call es irregular. Think también es irregular. Y let. Y let. Bueno, se puede decir que casi la mayoría de los de acá arriba son regulares. Y los demás irregulares, ¿verdad? Yes, así sería. Bueno, ya les ayudé acá. Ya regreso entonces. Bueno, gracias. You're welcome.
Ajá, ¿cómo estamos aquí? ¿Necesitan ayuda? You need help. Se me están con... Hola, Miss. Sí, fíjese que yo he estado aquí en la aplicación que dijo usted que nos ayudáramos, pero como me da las tres opciones, Ya, no vean. sé por cuál Ok. decidir. Vamos a ver aquí. Como les iba Digamos, diciendo. allá en espérame, le voy a decir en HIP. Dice ¿Hit? que visita, dice, espérame. HIP. ¿Cuál? ¿Skip? Visita. ¿Skip Ajá. o hit? HIP. Hit, con HIT. Ajá. HIT es irregular. Miren, una que les digo acá, la mayoría de estas que estaban aquí arriba hasta el ask son regulares. O sea, que llevan la regla que se les pone el ED. ¿Yes? La mayoría de los de acá arriba. Pues, todos los de acá arriba. Luego, los de acá abajo, desde hit, menos fail, porque este es regular. Después de Sí, ese ahí lo he puesto, ajá, fail. Sí, could, ese sí. break, build, get, He fall, puesto click, yo next. dance, no, he puesto dance, no, Todos skip, esos son regulares, yes. regular, Todos sí, los de arriba, dry, todos dry. los de la parte de arriba son regulares. Luego, los de abajo, de la segunda a la tercera, todos son irregulares, menos fail, que es el F-A-I-L. Ah, pues Ajá. sí, no. Y Ah, pues todos, casi se podría decir que los de arriba son todos regulares y los de abajo son sí. también irregulares, menos el Ah, feo, quedé el que solo va por después de hit. del idea. Pues si no ando tan perdida. Vaya, sí, ¿no? Sí, ya estamos bien Sí, ahí. Bueno, me entonces tiraba ya. tres opciones. Ajá. No, pero es Ajá. que ahí lo que tienen que ver ustedes es la segunda. La segunda siempre del past simple. Ustedes buscan el past simple, el pasado simple, y ahí es donde Sí. se van a ubicar ustedes. Ah, okay. Sí. Ah, pues Ok, no ok. estoy tan mal, mis. No, no están tan mal, ahí ya están bien. Ok, Sí. entonces Sí, regreso en porque sí otro las había rato. Lo ordenado. hicieron muy bien. Okay, mis. Ok. Bueno. Ok, creo que ha habido un bastante problema aquí con los que los han estado sacando de los grupos y se han quedado vacíos, ¿no? Así que mejor los mandé de nuevo todos a la principal, porque no sé por qué varios se quedaron afuera. Vamos a ver, ya se van incorporando. Ya creo que le ayudé a la mayoría acá. Vamos a hacerlos aquí entonces. Me avisan si ven la pantalla acá. Eso no. Sí. No, mis, todavía Oh, no se no. ve. No, Vamos no se a ve. No se ve. ver. Pero... Hoy sí. Hoy sí. Sí, ahora sí, mis. Ahora sí. Acá está, miren. Tenemos, bueno, como les estaba explicando a los que me logré a los grupos que logré entrar, les estaba diciendo que la mayoría, obviamente, si yo les dije que tenían que clasificarlos y ellos deben que están comenzando con esto, podían buscar ayuda de internet. En internet siempre les dice. Y también les decía, tener un diccionario en el teléfono es bastante útil, porque ahí les dice también. Pero como les iba diciendo a los demás en los grupos,
La mayoría de los que están hacia arriba, acá arriba, son regulares. Es decir, si se les agrega la ed o la d, en este caso en dance, simplemente le agregó la d. Tenemos hit, tenemos fail, perdón, hit es irregular. Tenemos el b que es fail, en este caso es regulares. Luego tenemos could, break, build, get, fall, think, and let, que son irregulares. Todos estos son irregulares. ¿Ok? Vamos a ver, entonces, así lo tenían, ¿verdad? Espero les haya salido así como me dijeron. Puede repetir, entonces regular son dance, map, skip, worry, todos ask, esos de arriba. File. Todos esos de arriba y fail, el B de acá. Hey, también, ok. Ese es irregular. De ahí, desde hit, me paso a could y el resto, todos son irregulares. Okay. Sí, hay un poco de fallas porque los estuvo sacando a varios de los breakup rooms, entonces por eso los mandé de un solo acá. Ok, vamos a ver entonces. Les quiero mostrar aquí, ya me estuve con esto, tengo que ir a las WH questions, no, a las preguntas con el simple past. Yes, no questions. Vamos a ver acá. Aquí, la simple past question con yes, no. Entonces, me vengo para acá y les voy a hablar un poquito sobre cómo hacer preguntas en el simple past, pero con las yes, no. Vamos a seguir el siguiente patrón, que es did, así como les decía al inicio, que para hacer una pregunta en negativo y en pregunta, se agrega siempre el did, que ya es el indicativo del pasado. Entonces, en este caso, el did tiene que ir al inicio, porque en una pregunta siempre el auxiliar tiene que ir al inicio, y luego se pone el sujeto. Y luego dice el verbo más el complemento y el question mark. Y decimos aquí, remember that the verb in this question does not change. Recuerden que para poner en las questions, el verbo no tiene que llevar el cambio del simple past. Por ejemplo, si es regular, no se le agrega ed. O si es irregular, no cambia. Solamente le agregamos el did, como les decía, que ya indica está en pasado. Tenemos entonces, vamos a ver, acá en el ejemplo, dice acá, did you have a good summer? Entonces, como son yes, no questions, estas preguntas se responden de forma que sea positiva o negativa, que sea sí o no. Entonces, pregunta, did you have, tenemos aquí el auxiliar did, más el sujeto, más el verbo que es have, en presente, no sufre ningún cambio. A good summer. Entonces pregunta si tuviste un buen verano. Le respondo, puede ser yes, sí, I did. De esta forma se puede responder, I had a great summer. Yo tuve un verano, un buen verano. Vamos a ver aquí. Yes, mejor nos vamos acá. Entonces tenemos la siguiente. Dice, did you play volleyball? Le pueden responder, se puede responder de la siguiente forma, que es no, que es negative. No, I didn't. El didn't, recuerden que es la forma contractada del did not. Y pongo, I played tennis. En este caso, la respuesta sí tendría que ir. Si ustedes le ponen simplemente no, I didn't, es válido que lo digan, ¿sí? Porque solo es que es no questions, no requiere de mucha, que les digan mucha información, solo dicen simplemente yes or no, ¿yes? Entonces, por eso se le llaman yes, no questions. Yo la formo así, el did, les dije, les repetí anteriormente,
se mantiene el mismo para todos los sujetos. Para I, you, he, she, it, we and they, es el mismo did. Se mantiene siempre el did. Y digo, did Erica like her vacation? Y aquí estoy formando yo con el did más el sujeto más el verbo que no sufre cambio más el complemento y al final la question mark. Y yo puedo responder de la siguiente forma. Yes, con un simplemente yes, she did. Or no, she didn't. Simple y sencillamente así. Vamos a ver acá. Podemos tener unas, aquí digo, miren. Pregunta, did you go to the concert? Está en pasado, está preguntando si fue al concierto. Lo pueden decir ustedes de estas tres formas y es válido. Yes, I went to the concert. En este caso, la respuesta, que es la más larga, que digo, yes, I went to the concert, incluye el verbo, pero en pasado. Pero yo les estoy enseñando solamente la de yes o no, que simplemente van a poner yes, I did, o no, I did not. Esa es la pregunta corta, de yes, no. Tenemos acá la otra, que es la que digo, que respondo no, y digo, did he study art in school? No, he did not. Or, no, he didn't. Simple y sencillamente de esa manera. Porque por eso se llaman yes, no questions. Digo simplemente, sí o no, no lo hizo, o sí o no, o sí, sí lo hizo. ¿Yes? Y vamos a ver. vamos al acá. Ya vimos los irregular verbs. Y les dije yo, los irregular verbs no siguen las reglas que siguen los regulares. Que tienen sus propias formas. Luego teníamos aquí, by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions, perdón, in simple past. An answer, simple past, yes, no question. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life situation. Aquí está, este es lo último que les voy a poner ya. Vamos a poner atención. Hi, everyone. In this class, you learn to ask and answer simple past, yes or no questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used. Let's get started by listening to a conversation titled, Did You Like It? Let's listen and practice. Did you like it? So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses, and we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Let's take a look at the questions on this chart. Simple past yes, no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. In order to form simple past yes or no questions, we can follow this formula. Auxiliary did plus subject plus the verb in the present plus complement. Let's analyze a couple of questions. Did you have a good summer? First, we will add the auxiliary verb did. Next, we need to include the subject, you. After that, we will add the verb in the present tense, have. I would like to point out that the verb doesn't change to the past,
because we are using the auxiliary verb did. Finally, we add a complement and a question mark. A good summer. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, I did, or negatively by saying, no, I didn't. In our example, we can see that the question was answered positively, yes, I did. Then extra information is given. I had a great summer. Notice that the verb now changed to the past tense. Have turned into had. Let's analyze one more question. I'll choose the last one on this chart. Did Erica and her sister go to Colorado? First, we'll add the auxiliary did. Next, we need to include the subject, Erica and her sister. After that, we will add the verb in the present tense, go. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary did. Finally, we add a complement and a question mark to Colorado. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, they did, or negatively by saying, no, they didn't. In our example, we can see that it is answered by saying, no, they didn't. Then extra information is given. They went to Arizona. Notice that the verb now changed to the past tense. Go turned into went. Now. Okay. Así como les decía acá, les estaba explicando que las yes, no questions siempre, simplemente se contestan no. Con yes or no. Yes, they did. No, they didn't. Pero si ustedes quieren agregar información extra aquí, como por ejemplo en esta, they went to Arizona. Entonces, en ese caso, sí, se lo pueden agregar también cuando quieren dar extra información extra. Pero en este caso, ya cuando y vamos a poner el verbo en la respuesta sí tiene que ir en pasado. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta sobre este topic? Tenemos los irregulars. Mañana vamos a continuar a ver. Aquí hay un knowledge check. Luego está vocabulary for summer activity. Vamos a ver vocabulario más que todo. Y vamos a ver estos videos. En esto solo va a ser, ya no va a ser mucha gramática, va a ser solo vocabulario. Entonces, aquí terminamos con los yes, no questions por ahora. Ya mañana, recuerden que mañana hay clases, porque como no tuvimos el lunes, mañana se tiene que recuperar. ¿Ok? Do you have any questions? Vamos a estar mañana entonces, profe. Sí, mañana sí hay clases. Vamos a recuperar mañana, el de luna. Yes, al igual que la siguiente semana. Como el miércoles de la próxima semana es asueto porque es el Día de la Madre, tampoco vamos a tener esa clase del miércoles. Pero la vamos a tener que reponer el viernes de esa semana. Es decir, que esta semana y la otra vamos a tener clases los viernes. Solo esta semana, para completar las que no se tuvieron por los asuetos. ¿Yes? Yes, okay. Okay, do you have any questions? Una pregunta sobre cuándo vamos a utilizar el pasado simple y cuándo el pasado participio. Ah, no, el pasado participio, ese no lo estamos utilizando ahorita, solo estamos tocando el pasado simple. En las columnas que les presenté yo acá, ese participio se usa ya para, acá miren, driven, se utiliza ya para otro, ¿yes? Ahorita solo estamos en el past simple. Vemos las tres aquí, columnas, esta es la del presente y esta es la del simple past. Y esta no la hemos tocado para nada, yo solo les ponía el ejemplo, ¿ok? Entonces,
los verbos acá en la segunda, los irregulares, les quería decir yo, son los que cambian, yes, o no cambian, o se mantienen lo mismo, yes. Entonces, ahorita solo estamos en el simple past, yes. A ver, otra pregunta, another question. Another question. Ya ahora ya terminamos con esto de los verbos. Ya han salido tanto verbo. Espero se los hayan, se les haya quedado uno que otro. Ajá, no terminé de hacer esta tampoco, miren, porque ya se nos pasó el tiempo. En esta, todos son irregulares. ¿Tienen más preguntas? ¿Nobody? No, mis, ahorita no. No. Entonces, bueno. Bueno, ya le arreglaron también, les mandaron ahí la información al chat. ¿Ya empezaron con el proceso? Ya, profe. Yo, bueno, ya lo terminé. Solo me falta imprimirlo para mandarlo al correo, nada más. Okay. Bueno, entonces ya tienen ahí la información para que se pongan las pilas para inscribirse al próximo módulo, ¿ok? Do you have any sí, questions? Muchas gracias. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana, ¿ok? Thank you. Have a good night and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye, teacher. See you tomorrow.